Miles de canadienses en todo el país hicieron largas filas para comprar legalmente su primer paquete de marihuana en este histórico miércoles 17 de octubre, en donde Canadá busca brindar un producto de calidad, captar las ganancias del mercado ilegal y ser un modelo mundial. Canadá se convirtió en el segundo país del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo después de Uruguay. En provincias, como Ontario, donde no se permitieron por ahora las tiendas de cannabis, el sitio gubernamental Ontario Cannabis Store recibió durante la mañana 38.000 órdenes de cannabis. Decenas de canadienses se congregaron en el parque Trinity Bellwoods, en el centro de Toronto, para celebrar con música y mucha marihuana esta histórica legislación que busca alejar la hierba de las manos de los adolescentes y acabar con el estigma. La verdad es que me parece muy bien porque yo llegué acá hace poco y estoy comparando los dos mundos. Y es mucho mejor que la marihuana sea legal porque uno sabe lo que está consumiendo. Acá la marihuana uno sabe los nombres, para qué sirven medicinalmente. Entonces la gente lo toma igual con otros propósitos, más que solamente una droga, si al final es natural. Porque ahora no tengo el problema de que, ¿por qué fumas? ¿Verdad? Antes me decían a mí, ¿por qué fumas esa hierba? Entonces le decía, es porque son para mi, controlar mi depresión, mi ansiedad. ¿Verdad? Lo que tengo yo es una condición médica. Ahora, todo el mundo lo puede fumar, pero moderadamente. Espero que sea una cosa responsable, ¿verdad? Yo creo que es como el alcohol, ¿no? Uno tiene la decisión, si quiere tomar, maneja, va preso. Si vas a fumar y manejas, va a ir preso. La gente se tiene que educar. Yo creo que es un paso para adelante para los que fuman, para mi opinión. A pesar de una fría temperatura de un grado arriba de cero, los fumadores se reunieron esta vez sin presencia policiaca. Algunos entrevistados coincidieron en que dejarán de comprar marihuana en el mercado ilegal porque prefieren fumar un producto de mejor calidad, limpio, sin moho u otras sustancias químicas. La mayor concentración de canadienses celebrando esta legislación se dio a las 4:20 de la tarde, ya que el 4:20 es un símbolo de esta comunidad, que ahora podrá fumar la hierba sin ser criminalizada. Con un mercado potencial de 5 millones de consumidores canadienses, el gobierno de Justin Trudeau busca coartar el paraíso fiscal del crimen organizado en Canadá, que diariamente se embolsa 20 millones de dólares por las ventas ilegales de esta hierba, según cifras oficiales. A partir de este miércoles, es legal en Canadá portar hasta 30 gramos de marihuana, fumarla en público y cultivar hasta 4 plantas en casa, aunque cada provincia tiene la posibilidad de implementar su propia regulación. La ley establece que el cannabis se venderá a personas mayores de 18 años, lo que aplicarán las provincias de Alberta y Quebec, pero el resto de las provincias y territorios fijaron la edad mínima en 19 años. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.